el subprocurador general de justicia en el estado rodolfo garcía pliego comentó que ya estaba enterada dicha instancia del arribo de la policía federal preventiva a este importante destino turístico, e incluso comentó que están trabajando coordinadamente y que están en la mejor disposición en apoyar a este agrupamiento federal. en relación a esto, comentó lo siguiente: sí, desde el mismo día en que arribaron, bueno, ya tenía el director de la policía judicial, ya tenía la, la información. el día de ayer yo hablo, este con quien está aquí al frente de la, de la PFP. No me da mayor información, pero le digo que cualquier cosa que se necesite coordinar con la Procuraduría, que estamos a su disposición, cualquier tipo de auxilio que requieran, información, que estamos a su disposición y que sean bienvenidos a Quintana Roo para hacer pues algún tipo de trabajo que les hayan encomendado en particular y es que pese a que la policía judicial en el estado no está participando en los operativos directamente la procuraduría está dispuesta a proporcionar todo tipo de información que les sea de ayuda a las autoridades federales siempre nos hemos mantenido en muy coordinados con ellos este, con el doctor que está al frente de, de, de la PFP, es, el contacto es directo, casi todos los días hablamos por teléfono. Nos piden muy seguido que demos apoyo para que les sean recepcionadas personas que están siendo detenidas en flagrancia de un delito y de inmediato se le brinde el apoyo con el agente del Ministerio Público y coordinamos algunas de las acciones, pero sí, fundamentalmente mucha información. Con imágenes de Jonathan Díaz, reportó Carlos Arce, Notivisión.